Bueno, yo soy profesor en bachillerato, entonces compagino mis clases de literatura universal ya con la, la faceta que más, digamos, a la que dedico más tiempo, que es la de la escritura. Me dedico a escribir, sobre todo literatura juvenil, y luego, como es un tipo de narrativa que se incluye en los programas lectores, pues además también doy charlas en, en centros donde se me está leyendo, en institutos y colegios, y luego también eh, trabajo como guionista para algunas productoras, eh, documentales, eh, algo de cine o de televisión. Bueno, yo cuando acabé lo que ahora sería bachillerato, eh, me licencié en Derecho. Estudié Derecho a, y, y a continuación eh, parte de Filología Hispánica. Sí que ejercí como abogado un par de años, pero lo dejé pronto eh, porque yo me quería dedicar sobre todo a la literatura. Entonces, eh, bueno, surgió la posibilidad de dedicarme a la docencia. También trabajé un tiempo en banca, pero eso poco interesante. Y como digo, eh, pronto pues con, seguí estudiando filología hispánica y ya entré a dedicarme a la docencia y de esa forma me pude dedicar también más en serio a la escritura. Esa fue un poco la trayectoria eh, hasta que en 2006 ganó el Premio Gran Angular, Literatura Juvenil, y ese sí que es un momento, un punto de inflexión porque a partir de ahí sí que ya me he podido dedicar más profesionalmente a la escritura. Bien, eh, como ya he, he comentado, en un principio sí que estuve un par de años ejerciendo de abogado eh, y después trabajé algo en banca, eh, mientras, eh, digamos, que, que recuperaba los estudios en filología hispánica. Eh, a partir de ahí sí que ya eh, opté por, por la docencia de manera eh, directa y, y junto a la docencia sí que empecé a trabajar ya en proyectos más, más profesionales de, de escritura. Eh, a partir de ganar el premio Gran Angular en 2006 sí que ya digamos que accedo a la primera división de las editoriales, entonces eso lo publico con SM y entonces sí que ya realmente me puedo dedicar eh, de manera mucho más eh, profesional a, a escribir y lo que sigo compaginando con la docencia hasta que ya eh, pues tomo cinco años de excedencia, porque mi labor como escritor me lleva a tener muchos viajes, muchas charlas, muchas actividades complementarias. Entonces, durante cinco años me dedico en exclusiva a de literatura y también a mi faceta de, de guionista. Luego ya he vuelto a dar clases, pero a media jornada, porque mi faceta de autor pues me, me requiere una gran dedicación. Entonces, esa sería mi situación actual ahora mismo. Bueno, es verdad que luego uno se va especializando, pero siempre sobre la base que ha adquirido en, la, en las primeras etapas. ¿no? Yo siempre digo que, que lo que a mí me ha permitido luego llegar a donde he llegado y demás ha sido en buena medida. Claro que lo que he ido aprendiendo después, pero todo eh, necesita un, un, una base importante. ¿no? Eh, a mí me gusta emplear un poco a lo mejor la imagen ¿no? de un edificio. ¿no? Es decir, si unos cimientos no son buenos, luego por mucho que quieras construir... Todo se tambalea. Al final, las personas que triunfan en la vida y que llegan muy alto es porque tienen unos cimientos muy sólidos que les han permitido no subir muchas plantas. Ya sé que es una, una imagen muy gráfica, pero creo que se puede aplicar. Insisto, es verdad que la formación que se recibe a nivel escolar en la educación secundaria obligatoria es, es en muchos casos es muy genérica, pero yo creo que ahí es, es donde nacen no solo las inquietudes para el futuro, sino, sino, sino es, esos conocimientos que te permiten luego afrontar desafíos a nivel profesional. Entonces, yo desde luego insisto, en, en esa época a lo mejor sí que había asignaturas que yo decía, ¿y esto qué utilidad tiene para mí? Pero con el tiempo te das cuenta de que, de que todo suma y que al final tener una cultura general y una formación previa importante luego es una herramienta muy útil. Bueno, a mí, a mí siempre me había gustado escribir, ya desde pequeño pues escribía pequeños cuentos, relatos, y aunque tuve claro que, que, pues que vivir de eso era muy difícil y me estudié derecho y demás, pero yo siempre soñaba con con eso. Yo, a lo largo de mi vida, conforme estu cuando estudiaba, cuando trabajaba, yo siempre estaba escribiendo y, y me presentaba algunos premios y demás. O sea que yo creo que, que ese sueño de ese escritor me ha acompañado siempre, siempre. El sistema educativo no es perfecto, pero es verdad que es lo que tenemos. Y, y la inversión que hace un joven en esos años de enseñanza obligatoria, eh, digamos que va a condicionar mucho su futuro. Entonces yo el consejo que daría a los jóvenes que estudiantes es que piensen que, que lo que hay en juego es, es mucho más que una nota, es su futuro. Y en ese sentido tienen que esforzarse, tienen que esforzarse por tener inquietudes, por vencer cierta apatía que a veces hay, por... por y tienen que centrarse en, en aprovechar el tiempo. Yo ya sé que a esas edades, pues uno vive sobre todo el presente. Pero de verdad y eh, lo, lo he dicho antes, es decir, en, en buena medida eh, tu, tu capacidad para llegar lejos depende muchas veces de, de, de esas bases, ¿no? Entonces mi, mi consejo sería que, que recuerden siempre que lo que, 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 lo que se juegan es, es su futuro, ¿no? Y en ese sentido tienen que, que aprovechar, superar lo que no les guste, esforzarse un poquito y y apostar, porque si no hay que el que no se esfuerza y que no invierte su, su, sus energías y sus, luego no, no recoge al final.